Saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, tengo hoy aquí conmigo a un grupo de profesores de la enseñanza que han tenido la amabilidad de querer exponer sus ideas sobre la enseñanza y sobre el sistema educativo, y yo les agradezco mucho que estén aquí. Y ahora, en primer lugar, voy a darles la palabra para que hagan una pequeña presentación de ellos. Bueno, pues empiezo por ti. Bueno, pues buenos días, yo me llamo Pablo Cuenca, soy profesor del Departamento de Física y Química en el Instituto Dr. Peseta de Sandre de Paterna. Vale, ahora sí. Sí, yo soy Rocío Montolío y soy profesora de Lengua Castellana y Literatura en el Instituto de Burriana, en Castellón. Amparo. Y yo soy Amparo Ventura y soy profesora de secundaria en el Instituto IES Ausias Marc de Manises. Y yo soy Tino Hortelano, trabajo en secundaria dando clases de ciencias y matemáticas en el Colegio Niño Jesús de Valencia. Bien, pues una vez hecha esta breve presentación, yo les quería decir simplemente que para mí la profesión de profesor, de educador, me parece una de las profesiones más importantes de todas las profesiones. ¿Por qué? Porque es tener ahí delante un grupo de alumnos a los que les estás transmitiendo un montón de cosas, no solamente sobre una asignatura, sino sobre el mundo, sobre la vida, sobre montones de cosas que luego van a ser vitales para ellos en el mundo. Van a ser y son en ese momento también. Por tanto, yo diría, yo pondría casi en la cúspide de las profesiones a la profesión de educador. Y por tanto, creo que es una profesión que tiene que ser muy, muy reconocida, y no solamente muy reconocida en el sentido del lugar social que puede tener, sino que tiene que ser una profesión bien pagada. Yo siempre digo, y alguna vez lo he comentado con alguna persona de los aquí presentes, que el profesor debería no tener ninguna preocupación económica. ¿Por qué? Porque ese aspecto estuviera bien cubierto, y justamente dedicar todas sus energías y sus ganas a dedicarse a su vocación y a convertir su vocación, porque considero que la profesión de educador y de profesor tiene que ser algo vocacional. Porque qué sentido tiene que alguien se haga profesor porque no encuentra otro trabajo? No, yo creo que en esta profesión no cabe gente que no sea por vocación. Por tanto, esto yo creo que desde mi punto de vista debería quedar claro. Y luego, como he dicho, pedir a los que tienen competencias en esto que la profesión de educador y de profesor sea remunerada, yo diría, para que no el profesor y la profesora no tengan nunca que estar preocupados de lo económico y puedan dedicarse totalmente a el quehacer que tiene. Bueno, pues ahora yo querría hacer una pregunta general, y es que ¿qué pensáis vosotros así de la educación en general? Empiezo por ti, Tino. ¿Qué pienso de la educación? Pues no sé, cuando nos llamaste para grabar el vídeo y demás, pues claro, reflexionas sobre tu día a día, sobre muchas cosas. Pienso lo importante que es la educación y claro, el objetivo de la educación, ¿cuál es? El objetivo de la educación creo que está medianamente claro, que es formar personas que sean críticas y que sean responsables, ¿no? Lo que pasa es que me viene una pregunta que voy a intentar hacerlo muy rápido. ¿A quién interesa una sociedad con personas críticas y responsables? ¿A una sociedad en la que, por ejemplo, el coche eléctrico se inventó en 1839 o algo así, tenía muchas pegas, pero de repente a principios del siglo XX funcionaba y dejó de fabricarse? ¿O que hay un medicamento como el Sovaldi, creo que es el nombre, en el que una farmacéutica pide una cantidad de dinero tan grande
que hay gente que tiene que morir porque no había dinero para pagar ese medicamento, o una sociedad en la que vivimos en la que cuenta más aparentar en Facebook que tienes una vida maravillosa, o en Instagram los adolescentes tienen un número determinado de seguidores. Entonces, la primera pregunta que me hice sería esa. ¿Interesa en este mundo que vivimos gente crítica y responsable? Dentro de eso, educar creo que es eso, ¿no? Formar ciudadanos que sean capaces de ser conscientes de cuál es su realidad, de ser conscientes de cuál es la realidad de este mundo, de ser conscientes de que, por ejemplo, el cambio climático no es ninguna tontería, es una realidad. Y es una labor que, afortunadamente, después de este mensaje tan negativo inicial, cada vez veo que se mueve un poquito más, ¿no? Y se hablan de muchas más cosas y se introduce más en la escuela. Luego, a pesar de esa primera idea negativa, creo que cada vez hay más profesores implicados en esta labor y eso me da esperanzas, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con la reflexión que acaba de hacer Tino. Creo que la función principal de la educación es eso, formar ciudadanos que sean libres, que sean críticos, que sean capaces de conducirse después en la vida adulta. El problema con el que me encuentro yo en la práctica es que tengo alumnos muy desmotivados. También es cierto que siempre hablamos a lo mejor de los alumnos que nos dan más problemas, los que se portan peor, y luego también hay alumnos que son maravillosos, pero la dificultad donde la tengo yo en el día a día, en esos alumnos que me dicen, ¿yo para qué quiero que me hables de la Constitución? ¿A mí qué me importa la Constitución? Es que ayer justo un alumno me decía, no quiero hablar de la Constitución porque a mí eso no me importa. Y yo le decía, ¿tú crees que en tu vida diaria no tiene importancia la Constitución que hay actualmente en España? Claro que tiene importancia para ti, pero es que no le importaba. Quiero decir, entonces ahí está la dificultad, ¿no? ¿De qué manera yo como profesora consigo hacerle ver a ese niño que sí que es importante para su vida diaria? En el caso de mi asignatura, además, es que está muy relacionado. Es que no lo he dicho antes, soy profesora de Geografía e Historia. Entonces es muy difícil para mí, y la reflexión que yo me hago continuamente es esa. ¿Cómo consigo hacerles ver a los alumnos que es importante ese sentido crítico y que para que lo desarrollen tienen que tener conocimientos? Entonces, no sé, yo realmente para mí esa es la reflexión que me hago diariamente, la verdad. Sí. Sí, no, yo estoy de acuerdo con vosotros que se trata de formar personas, pero en el sentido amplio, no solo a nivel de ciudadano. Y para mí es acompañar a los alumnos a su formación como personas para que desarrollen todas sus potencialidades y todas sus capacidades. Entonces, para mí es muy importante esa dimensión personal y el atender a sus necesidades. Entonces, este dilema que tenemos a veces de la falta de motivación, creo que a veces surge porque se nos olvida un poco partir de realmente cuáles son sus necesidades primarias. Es decir, estamos en un sistema educativo que en la secundaria, en la etapa de la adolescencia, pues probablemente hay temas y hay necesidades y hay preocupaciones y hay inquietudes del alumnado que están desatendidas, claro, o que se atienden muy puntualmente, ¿no? Entonces, yo que sé, a lo mejor el tema, pues el desarrollo personal de la adolescencia, el sexo, las drogas, muchos temas que ellos tienen inquietud. Entonces, pues a lo mejor ahora su prioridad no es la Constitución. Claro. Si les ayudamos a desarrollar sus inquietudes, sus necesidades, encontrarse a sí mismos, saber de qué son capaces, pues probablemente habrá un momento en que se darán cuenta de que la Constitución es importante, claro, en sus vidas. Claro. Quizá, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es difícil llegar a ese punto. Estoy de acuerdo. Sí, yo, vamos, de acuerdo con todo lo que habéis dicho, y a mí se me ocurre una pregunta, y es, ¿para qué educamos? Hace poco leía una investigación que había, que preguntaban a padres de niños relativamente pequeños, de ¿tú qué quieres para tu hijo? Y casi todo el mundo contesta que sea feliz en la vida, que se pueda realizar, que tenga una vida digna. Y luego, por otro lado, preguntaban, ¿y tú qué le pides al colegio o al instituto? Que le forme como trabajador, que le ayude a encontrar un trabajo, o ¿qué trabaja, qué consigue tu hijo en el instituto? Que con saber mucho inglés, matemáticas. Entonces, ¿por qué hay esa dicotomía entre, claro, lo que le pides a la vida para tu hijo y lo que le pides a la escuela? Escuela a nivel genérico, escuela, instituto o universidad. Entonces, ahí tenemos un problema. O sea, ¿para qué educamos? ¿Educamos para formar solo trabajadores? Claro. Y si eso le añades que creo que estamos en una época de cambio muy gordo, a nivel de nuevas tecnologías, a nivel de desafíos medioambientales, a nivel político. Entonces, la ecuación se vuelve muy compleja. Pero en el fondo de la cuestión está, ¿para qué educamos a la gente? ¿Buscamos solo trabajadores? ¿Buscamos un medio de ganarse la vida? ¿O buscamos algo más amplio? Ponemos las miras un poco más allá. Sí,
Sí, yo creo que vosotros en vuestro trabajo no solo tratáis el problema particular de vuestra clase, de vuestros alumnos, sino que estáis transmitiendo, queráis o no queráis, ideas, cosmovisiones, ideas del mundo, concepciones de la vida, formas de pensar. Yo creo que los profesores sería interesante que se dieran cuenta de esto, que los alumnos lo captan todo, que están como absorbiendo no solamente unos conocimientos, sino un testimonio. Vosotros sois testigos de una forma de estar en el mundo, de ver la vida, de concebir la vida. Y eso a veces es tan importante para el alumno o más que el estudio de unas matemáticas o de un lenguaje o de una historia, etc. ¿Por qué? Porque eso va a ser lo que va a ir calando en el alma de esos alumnos y luego ellos van a... Por tanto, esto creo que es muy importante. Yo quisiera ahora hablaros de... que hablarais un poco de modelos educativos. Yo he pensado en tres modelos. Un modelo sería el modelo en el que el profesor se convierte en alguien que transmite unos conocimientos, es decir, un programa, unos contenidos, unas asignaturas. Y el alumno, y eso lo hace de la mejor manera posible para que el alumno asimile eso. El segundo modelo sería al que se centra más en el alumno como ser humano, como persona que hay que conocer, que hay que conocer cuáles son sus cualidades, sus puntos flojos, sus puntos fuertes, su personalidad, y luego dentro del grupo. Por tanto, eso sería el modelo. Y un tercer modelo, aquel que intentaría armonizar ese conocimiento profundo del alumno dentro de un grupo y dentro de una familia con la transmitir esos conocimientos y esos programas. No sé a vosotros qué os parece. Yo he pensado en estos tres modelos, pero seguramente vosotros podréis tener otros. Podemos empezar por Amparo. A ver, ¿qué piensa Amparo? Bueno, desde mi opinión, el modelo ideal sería ese que conjuga las dos partes, ¿no? El conocimiento del alumno, el desarrollo personal del alumno y la impartición de conocimientos, ¿no? Eso sería lo ideal, poder combinar las dos cosas. Pero aquí nos encontramos con una dificultad, y es que tú hablabas antes de la necesidad de que el profesorado estuviera bien remunerado. Y yo añadiría otra cosa más, las condiciones laborales del profesorado. En el caso de los profesores interinos, por ejemplo, muchas veces solamente estás un curso con los alumnos. No los llegas a conocer y en el momento en que los estás conociendo, que es a final de curso, cambias de centro. Yo es la primera vez en la que he estado dos cursos seguidos en un instituto. Y entonces me he dado cuenta y he dicho, madre mía, qué bien, porque por fin empiezo un curso en el que ya conozco a muchos de los alumnos, ya sé cómo son, ya sé cómo funcionan como grupo. Pero hay muchísimas veces en las que te encuentras que cuando vienes a conocer a los alumnos, cambias de grupo. Ya no de grupo, de centro. Entonces, toda la dinámica del centro la has perdido, todo el conocimiento de los alumnos, del resto de profesores, etc. Entonces, eso yo creo que incide muy negativamente en la educación en muchos casos. Pero bueno, eso digamos que sería una cosa particular cuando hablamos de profesores interinos. Pero incluso cuando un profesor está ya siempre en un centro, también tengo una dificultad de que no tienes tiempo realmente, muchas veces, de poder llegar a conocer a los alumnos como quisieras, o no poder dedicarle tanto tiempo a su conocimiento personal. También es verdad que eso depende mucho de la sensibilidad de cada profesor. Hay profesores que ves a un alumno y dices, algo le pasa, tal y como lo ves ese día cuando entra en clase. Y otros profesores que por su carácter o por su dinámica en clase, pues no se fijan tanto en esas cosas. Pero sí que es cierto que es fundamental. Bueno, a ver, ¿quién quiere seguir? Bueno, el primer modelo, yo creo, es el modelo este de la frase de la familia educa y la escuela enseña, ¿no? Claro. Es decir, es un modelo donde la transmisión del conocimiento es unidireccional y el alumno tiene un rol pasivo. Yo creo que ese modelo, espero que vayamos superándolo, aunque todavía hay gente que cree en esa exclusiva función del profesorado como mero transmisor de conocimientos. Personalmente creo que si esa es nuestra función, tenemos los días contados porque cualquier ordenador lo hace mucho más bonito, con más colores y bastante más barato que nosotros. Con lo cual, estamos irremediablemente abocados a acabar en un modelo en el que lo fundamental empieza por la relación entre el profesorado y el alumnado y otros agentes. Ojo, porque yo creo que el aula tiene que abrirse. El entorno, el barrio, el pueblo, las asociaciones que pueda haber cercanas, o sea, los muros del instituto o del colegio tienen que ser permeables a lo que ocurre en el contexto, porque cada escuela tiene un contexto y no te puedes olvidar.
Por ejemplo, es una opinión, pero creo que es un error utilizar los mismos libros de texto en un centro donde el alumnado venga de una clase media alta cultural y en un centro que puede estar al lado, pero donde el alumnado sea de unas clases populares o muchas veces donde hay unas bolsas de pobreza importantes. Entonces, ahí lo fundamental es que para enseñar a un alumno, primero tienes que conocer a ese alumno. Y de dónde viene, y cómo es, y qué problemas tiene. Eso entronca con lo que decías antes, de que muchas veces sus preocupaciones están muy alejadas de las preocupaciones de la institución escuela. Y además en eso, creo que los profesores necesitamos una formación y un trabajo personal. Eso no, puedes tener una cierta sensibilidad, pero eso se tiene que trabajar y nos tenemos que formar. Y eso es otro problema, la formación del profesorado. Sí, yo estaba pensando, cuando has mencionado los tres modelos, claro, porque no significa que ninguno de ellos sea malo. Por ejemplo, el modelo de transmisión de conocimientos, yo veo que tiene sentido cuando una persona ya busca directamente una formación determinada. Es decir, una persona que busca, yo qué sé, algo, sacas el carnet de conducir, pues evidentemente tú vas con una motivación ya a un conocimiento determinado y es normal que ahí te den exclusivamente eso. Ahora bien, cuando hablamos de una etapa educativa que es obligatoria, que intenta formar a niños y a jóvenes, ahí el sentido tiene que ser mucho más global. Yo ahí nunca me plantearía que fuera únicamente transmisión de conocimientos, como también estáis comentando vosotros, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de un modelo mixto, que yo creo que es en el que intentamos movernos ahora, ¿no? Claro. Tenemos ahí el currículum tradicional, que no ha cambiado en absoluto, se mantiene, aunque digan que hemos bajado el nivel, pero básicamente sigue siendo el mismo. Y luego, aparte, se han ido sumando cosas, ¿no? Tenemos que formarlos en aprender a trabajar en equipo, educación emocional, habilidades sociales, bueno, mil cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que al final eso ha supuesto que se haya llenado de tal manera los objetivos del sistema educativo, cuando no tenemos formación suficiente, claro. El alumnado tampoco tiene la motivación, tiene estímulos en el entorno de las nuevas tecnologías, que también educa, que eso también decimos, educa toda la comunidad. Entonces, claro, al final ese es un sistema que tampoco creo que que cuesta que funcione, ¿no? No sé cuál sería el modelo ideal, pero yo sí que creo que al final el aprendizaje es que es un deseo del ser humano, es que al final se nos olvida un poco eso. Entonces, sí que hay modelos educativos en los que lo que se intenta es acompañar y estimular y guiar a ese deseo de saber y esa curiosidad que innata en el ser humano. Entonces, desarrollando al ser humano y a la persona, también surgiría esa necesidad, surge ese deseo de saber. Entonces ahí, evidentemente, llegaría el conocimiento. No es una cosa que hay que añadir, es que ya está innata, aunque desgraciadamente desaparece, ¿no? Que también ahí habría que plantearse por qué desaparece muchas veces en el alumnado ese deseo de aprender. Un inciso solo, antes de que hables tú, Tino, que estaba escuchándote y lo que me viene a la cabeza es que los profesores de secundaria, los que trabajamos con adolescentes, tenemos que aprender mucho de los profesores de primaria, de los pedagogos, de su formación, porque a veces te planteas cosas y dices, es que si hubiera estudiado magisterio, sabría cómo hacer esto, ¿no? O cuando trabajan los maestros en los coles, yo me doy cuenta que tengo mucho que aprender de ellos. Entonces, eso me venía por lo que tú estabas diciendo. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que más o menos habéis hablado todo, pero me ha gustado mucho esa idea que has dicho tú de la necesidad que tenemos de aprender como seres humanos. Porque una vez en una tutoría, trabajamos eso, ¿por qué vienes aquí? Y todos contestaban, porque estoy obligado. Y entonces la pregunta era, ¿y si no estuvieras obligado, vendrías? Y todos contestaban que sí, de una forma sincera. ¿Por qué? Porque necesitaban aprender, porque tenían que saber cosas de la vida. Entonces yo creo que eso es muy importante lo que has dicho, ¿no? En cuanto al modelo, pues está claro que tendría que ser algo mixto, pero que también tenemos dificultades reales como la formación del profesorado, la ratio, para trabajar así la ratio tendría que bajar. Yo creo que no sé si estaría alrededor de 15 alumnos por clase para poder trabajar con ellos de una forma cercana, conociéndolos como persona. Y luego lo que has dicho, o sea, afortunadamente cada vez trabajamos más contenidos transversales, sobre todo en tutoría, pues hablamos del feminismo, hablamos del sexo, hablamos de las drogas, hablamos de la sociedad, de la publicidad, pero también es verdad que cada vez necesitamos meter más contenidos sin que nos quiten contenido curricular. Y entonces llega un momento en que el colapso llega, ¿no? Y yo creo que es importante lo que decías tú,
Hay muchos sitios donde para ser profesor realmente es una profesión de prestigio, porque la formación de profesor no es alguien que ha conseguido un grado y consigue superar unas pruebas o llega a un colegio. Es alguien que se ha formado de una forma muy real y basándose en muchos métodos antes de poder llegar a ser profesor. Uh-huh. Y eso yo creo que es algo que también haría falta, por ejemplo, aquí, no sé si en otros países también. Nos haría falta, sobre todo a nivel de institutos, educación con adolescentes, nos hace falta una formación en psicología, en pedagogía, porque por lo menos en el sistema educativo español tenemos el sistema de oposiciones, etcétera, pero en el que no se está valorando realmente si tú eres capaz de enfrentarte a una clase, si eres capaz de entender a un alumno lo que le pasa, o lo que decías tú de las necesidades de su entorno socioeconómico. Nos falta esa formación que normalmente la suplimos por con buena voluntad, porque tienes vocación y por tu cuenta te vas buscando esa formación, pero que no la tenemos de base. Exacto. Es que el profesor, por lo menos en las etapas obligatorias, quizá en la universidad no es tanto así, uh-huh. o en las etapas en los últimos años, pero el profesor en las etapas obligatorias de educación, yo creo que fundamentalmente es un educador. Claro. Una de tus funciones es transmitir, exacto. enseñar determinados conocimientos uh-huh. de tu asignatura o de lo uh-huh. que sea, pero es una, y en ocasiones ni siquiera es la más importante. En función del grupo que te encuentres, la problemática de cada alumnado, o sea, cada alumno es diferente y es una persona, uh-huh. no es un número de una lista. Eso. Entonces tú eres un educador y luego tienes que y no puedes renunciar a la transmisión de conocimientos, por supuesto, uh-huh. ni a que aprendan, porque también así se trabaja el esfuerzo, uh-huh. el avanzar, el mejorar, porque lo necesitan, porque además yo creo que la educación tiene o debería tener una misión de equilibrar diferencias sociales. Y de intentar sacar a mucha gente de situaciones muy precarias. Uh-huh. Pero eso es una misión, una función. Y hay muchas más que en ocasiones olvidamos. Demasiadas veces olvidamos. Sí, pero de todo lo que habéis dicho, a ver, yo tengo la impresión, es una impresión personal, no sé si es correcta o no, de que todavía el modelo que predomina, con mucha diferencia, es todavía el modelo de yo voy a enseñar este programa. Este programa tiene unos libros, por ejemplo, de lenguaje o sociales, y tengo que dar cada día un capítulo o una lección, tal cual, ¿no? Pero que yo creo que esto deja fuera, o por lo menos muchas veces no permite tener en cuenta todo esto que vosotros habéis dicho. Es decir, es como que el profesor queda absorbido y en esa angustia de decir, bueno, tengo que dar 30 lecciones de matemáticas y a ver cómo las doy porque el tiempo apremia y hay que hacer evaluaciones y controles y tal y cual. Yo creo que no debería liberarse al profesor de tantas obligaciones formales para que se centrara mucho más en las cosas importantes y otra cosa. A la hora de seleccionar a la gente para ser profesores, ¿no deberían hacerse las evaluaciones de otra forma? No de una forma en la cual haces un examen que unos a lo mejor, porque tienen mucha más capacidad de memoria, se lo aprende mucho mejor, y a lo mejor hay personas muy inteligentes, muy creativas, que no tienen esa capacidad, que quedan fuera, ¿no? Estas dos cuestiones a mí siempre me han preocupado mucho, no sé qué pensáis. Sí, y sobre todo también porque con ese tipo de pruebas realmente llega a la educación un cierto porcentaje de profesores que realmente no tienen vocación. Y luego lo que hablábamos antes, que nos falta una base formativa que no tenemos y que con ese tipo de pruebas no se nos está pidiendo. Entonces ya se deja eso a la voluntad de cada profesor y a la vocación de cada profesor. Entonces te encuentras en un mismo centro con profesores muy implicados, con muchas ganas de aprender cosas, que se apuntan a todos los cursos de formación que hay, y otros profesores pues que se acomodan a su ritmo de clase, al libro de texto de toda la vida, etc. Entonces, claro, tampoco puedes obligar a un profesor que tiene un determinado tipo de forma de trabajo cambiarlo, pero sí que hay formas de hacer ver que eso tiene que cambiar. Pero claro, si ya de base no nos están pidiendo ese tipo de formación, queda a la voluntad de cada profesor, realmente. Sí, yo estaba pensando, por una parte está claro que lo que se exige al profesorado para acceder a la profesión
no cumple estos objetivos, ¿no? Pero luego es que también creo que hay una obligación que se impone mucha parte del profesorado con respecto a qué contenidos tienen que enseñar, que está equivocada, que si te basas en lo que dice el currículum del sistema educativo español, no concuerda. Es decir, claro, se basan en lo que pone en los libros de texto. Es que, ¿y cómo lo tienes que enseñar? Exacto, con el libro. Y lo que han dado han estudiado ellos antes, ¿no? Pero si, por ejemplo, ahora aquí se supone que tenemos que enseñar por competencias y tenemos que enseñar al alumnado a ser competente, la competencia comunicativa, digital, matemática, etcétera, etcétera. Entonces, este ya, en verdad, desde el punto de vista de la legislación, ya fue un cambio positivo, claro, de un enfoque más abierto ya a la formación de la persona en todas sus capacidades que estábamos comentando antes. Lo que pasa que esto no ha trascendido más que en el papel y poco más, y entonces yo creo que hay mucho profesorado que vive equivocado y pensando que lo que debe hacer es transmitir conocimientos como se lleva haciendo toda la vida, cuando realmente por ley no es eso lo que se le pide. Entonces yo creo que nos hace falta una formación, pero ya directamente por responsabilidad profesional, de qué es lo que, cuál es nuestra obligación como profesorado. Yo creo que has tocado muchos palos, pero hay uno que es muy interesante, y es que el sistema educativo actual, a pesar de que ha habido varias leyes aquí, en esencia ha cambiado poco, en sus bases ha cambiado poco en los últimos 30-40 años. Un ejemplo, el alumnado de 12 años tiene 11 asignaturas con generalmente 11 profesores diferentes, cada uno de su padre y de su madre, y 11 formas de evaluar, con lo cual el conocimiento está tan compartimentalizado, está tan dividido, tan fragmentado, que ellos no ven ninguna continuidad. Y se sorprenden a veces cuando hay contenidos en ciertas materias que son iguales. Claro. Ay, si esto es lo mismo que hemos visto, claro, ellos tienen castellano, matemáticas, biología, sociales, valenciano, educación, o sea, tan cantidad de asignaturas que implica a su vez que cada profesor pasa 3-4 horas máximo con el alumno. Entonces, eso es el sistema cruje, o sea, eso no puede ser así. De alguna forma, debería cambiar, debería dotar de mayor autonomía a los centros para que puedan organizar de otras formas lo que es el currículum, porque al final, es lo que decía Rocío, no importa tanto el qué enseñas, sino el cómo lo enseñas. O sea, los conocimientos al final los van a olvidar, o sea, lo importante es que aprendan a aprender, de toda la vida. Entonces, ¿eso se concretaría en qué propuesta sería la que tú harías? Pues yo lo que haría es el sistema educativo rehacerlo. Pero por lo menos, mientras eso no se puede hacer, dotar de mayor autonomía a los centros para poder agrupar de otra forma, incluso dentro de la clase, o sea, diferentes profesorados, no tan cantidad de materias que llega un momento en el que es absurdo, evaluar de otra forma, no sé, ahí yo creo que hay una vuelta que darle, que estamos en ese proceso, pero parece que nunca acaba de arrancar. Y, como alguien ha comentado, se deja un poco la buena voluntad de los profesores de turno, pero siempre luchas un poco, parece que vas contra el sistema. Porque al final las leyes te imponen que tienes que hacer X, que tienes que evaluar no sé qué, y es complicado, es muy complicado moverse en ese sistema. Sí, yo os plantearía ahora otra cuestión, y es el concepto de centro educativo. Yo estaba pensando, cuando preparaba un poco estas preguntas y esta reflexión, en lo que es un centro, y pensaba que es muy importante tener en la mente un profesor el concepto de centro. ¿Qué es un centro educativo? Es un grupo de gente que está allí para hacer algo con una determinada finalidad, en un determinado lugar, pero que el concepto de centro es crear entre todos algo, es la creación de algo. Y para eso hay unos órganos de gobierno, el director, el jefe de estudio, el secretario, secretaria, o la directora, la jefa de estudios, etcétera. ¿Cómo me apunta Amparo las cosas de género? Muy bien, bueno, hay que educarnos. Y entonces, pero claro, luego eso está también en relación con los órganos de gobierno políticos, me refiero con el Ministerio de Educación, con los gobiernos autónomos y con las personas que se dedican, que tienen competencias en esto, etcétera. Pero el concepto de centro, ¿cómo crear el concepto de centro? Es decir, somos un grupo de gente que va,
que toda ella está abocada a crear un tipo de educación. ¿Y esto cómo lo creamos? Es decir, el concepto de centro, me gustaría que hablarais un poco de esto. En el caso de España, la misma legislación ya dice que los centros tienen que estar conectados con la localidad en la que está el centro o con el barrio, y de hecho en los institutos públicos aquí a veces hay mucha conexión a lo mejor con las asociaciones de vecinos o con empresas del barrio para a lo mejor tener contratos laborales para cuando sean los alumnos, etcétera. Quiere decir que a nivel teórico y a nivel legal sí que se recoge esa relación que tiene que haber entre el centro y su entorno más inmediato. Luego la práctica ya depende, volvemos otra vez, a la buena voluntad de quien lleve el centro en ese momento. Yo, por todos los centros en los que he estado en la Comunidad Valenciana, lo que me he dado cuenta es que realmente depende de la voluntad de la directiva que haya en ese centro en ese momento. Hay directivas en las que se preocupan mucho de establecer contactos o incluso en el caso de mi barrio donde vivo yo, pues el instituto, los colegios del barrio tienen una semana cultural en la que entran en contacto todos los centros educativos, pero además concertados, públicos y con empresas y con asociaciones del barrio. Entonces es una semana cultural en la que todos los centros están en contacto. Pero es lo que os digo, eso ya depende de la voluntad de las directivas que haya en cada centro. Yo creo que también influye, por ejemplo, en mi caso que es un colegio concertado, uh-huh. Al haber una mayor estabilidad de plantilla, ese camino de centro es más sencillo. Sí, pero en un momento, sí. ¿Puedes explicar la palabra concertado para aquellos sí. que viven en otros lugares y no la entienden? Sí, son centros en el que no son públicos, los profesores no son funcionarios, sino que el Estado, en este caso la Consellería, o sea, la comunidad autónoma, da un dinero en el que paga al profesorado y supongo también algo de gastos y demás, pero los profesores no son funcionarios, no han pasado por un proceso de oposición en el que han conseguido una plaza para ejercer la docencia. Eso tiene ventajas e inconvenientes como todo en la vida, ¿no? Todo tiene ventajas e inconvenientes, y en este caso la ventaja es que en un centro privado concertado la estabilidad de plantilla suele ser menor movimiento, es decir, están durante bastante tiempo en ese centro, con lo cual es más fácil empaparte de una política, de una pedagogía, de una forma de hacer las cosas, ¿no? También tendrá desventajas, evidentemente, mientras que los públicos normalmente, al haber mayor movimiento de plantilla, pues es un poco lo que comentabas antes, ¿no? Ni a nivel de compañeros, ni a nivel de alumnos, puedes llegar a conocerlos o no. Pero claro, el equipo directivo es clave. Luego también lo que comentabas, no es lo mismo una capital grande como Valencia, con alrededor de 1 millón de habitantes, con los pueblos de alrededor, que en un pueblo más pequeño, de menos habitantes, que es más fácil conectar pues, con el alcalde, con la gente, con todo ese contexto también influye en ese sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que yo tengo la suerte de estar en un centro en el que entra nota que hay algo que o entras o no entras, y luego como todo pues hay profesores mejores, peores, regulares, pero el ambiente de cómo es el centro, eso la gente acaba empapándose porque lo vive año tras año, ¿no? Sí, yo hablando de cómo crear centro, digamos, creo que hay varias claves que habéis tocado que son importantes: el contacto con el entorno, la estabilidad de la plantilla también súper importante. Yo añadiría la relación con las familias, que antes también hemos mencionado, porque muchas veces se trabaja un poco como en dos bandos, ¿no? Ahí hay una relación muy puntual. Y claro, si por ejemplo nos tenemos que plantear esa pregunta, ¿no?, que decías tú, de para qué queremos educar, a mí sería la gran pregunta, ¿no?, que realmente un centro, tanto el profesorado como las familias o incluso el alumnado, pudieran tener en común cuál es el objetivo de esa etapa que van a estar ahí. Y probablemente si nos planteáramos esa pregunta, a lo mejor las respuestas no serían tan dispares. Claro. Sí que habría algunas diferencias, pero yo creo que todos en el fondo queremos lo que tú decías, ¿no? Pues que nuestros hijos sean personas felices, formadas, educadas, con capacidad de hacer lo que deseen en la vida. Y entonces sería una línea muy importante para poder trabajar juntos. Y también el profesorado, ¿eh? Porque yo también veo que
que hay equipos directivos que sí que tienen ganas de tomar iniciativa y de emprender cosas, pero claro, tampoco pueden ir por delante del resto del equipo de profesorado. Claro. Y en los centros, no sé si se ocurrirá, aquí ocurre mucho en los centros de secundaria, que como son asignaturas tan fragmentadas, también tiende mucho al individualismo del profesorado. Claro. Uh-huh. Entonces esto tampoco no contribuye a que haya un clima de comunidad, de centro, claro. Y pues eso, pues llegar a acuerdos con respecto al modelo pedagógico que queremos, a cuáles son nuestros objetivos. Uh-huh. Yo creo que un poco lo que se habla a veces, ¿no?, de la comunidad educativa, ¿no?, que tengan la oportunidad de poner en común cuáles son nuestros objetivos y unas líneas de actuación, claro, mínimas, ¿no? Eso sería lo ideal, la verdad. Sí, yo creo que lo primero es que cada centro se inserta en un entorno concreto y tiene un contexto concreto, con lo cual uh-huh. La función docente no puede ser la misma en un centro que en otro centro. Y eso lo tenemos que asumir lo primero los profesores. Luego, al menos en la pública, yo estoy en una pública, a nivel formal en algunas cosas hemos retrocedido. Hace 20 o 30 años el claustro elegía el director o directora. Era un poco esta idea de entre todos el mejor. Uh-huh. Y desde hace unos años ha cambiado y ya el claustro no elige, sino que tiene esa potestad la administración. Y ahí entran en juego muchas variables. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el claustro no elige? ¿Qué es lo que no elige? No elige a su director. Antiguamente había aquellos que querían ser directores o directoras se proponían y había una votación. El conjunto del profesorado elegía y luego el órgano de gobierno de un centro, que es el consejo escolar, donde están representados tanto profesores como alumnado, como personal auxiliar y de servicios, era el que refrendaba esa elección. Con lo cual era algo interno, ¿no? Y era un poco esa idea de entre todos el mejor y nosotros lo elegimos, que nos conocemos. Y ahora no, ahora es la administración la que elige. Uno se propone, presenta un proyecto, el claustro puede opinar, pero no tiene la última palabra. El consejo escolar puede opinar, pero no tiene la última palabra. La última palabra va a tener... En este caso, Pablo, me das la idea de que ahí la influencia política debe ser tremenda. Claro. Sí, en el caso de la educación. Por eso he dicho que se ha retrocedido. Yo creo que sí que es un retroceso clarísimo. Es un retroceso importante. Claro. Porque luego, además, son cargos, tanto dirección como jefatura de estudios, como vicedirección, muy poco agradecidos. Suponen muchísimo trabajo, suponen muchos conflictos, saber gestionar unas situaciones muy complejas. En mi centro somos 70 profesores y eso da lugar a mucho tipo de relaciones difíciles. En general, bastante mal pagado. Es decir, el que se mete ahí, se mete generalmente por vocación. Porque le gusta, porque quiere, como vocación de servicio. Y no hay horas. Y eso es trabajo, problemas que te llevas a tu casa, no hay fines de semana, no hay veranos, no hay... Entonces, yo creo que ahí falta un reconocimiento de ese conjunto de personas que están haciendo una labor que muchas veces la gente no quiere hacer porque no compensa el personal los disgustos o lo que te puedan pagar demás. Entonces, eso ahí se necesita un poco ese reconocimiento. Pues yo diría desde aquí a los políticos que nos escuchan que suelten las riendas, ¿eh?, y que dejen las riendas en los centros y que los centros puedan elegir a sus directores, a su jefe de estudio, etc. Y otra cosa, caramba, que les paguen, que no tengan que estar preocupados por lo económico, que les paguen bien, pero bien es bien, nada de regular, no, bien. Es decir, que por la mente del profesor no puede haber nunca una preocupación económica y que se dedique en cuerpo alma a eso, sobre todo el equipo directivo. Es decir, si tiene que hacer todo eso que tú has dicho, que cuando lo esté haciendo diga, pues que puede decir, un director puede decir, me estoy dedicando a esto, pero estoy desatendiendo a mi familia porque hace falta más ingresos. Pero que él esté por lo menos en ese aspecto, en el aspecto económico, que tenga claro que los ingresos que recibe son suficientes. Yo quería añadir también a eso que no solamente es que la directiva tenga funciones ejecutivas, funciones burocráticas, sino que además es gente que continúa dando clase. Quiero decir que aparte de todos los dolores de cabeza que llevan normalmente con todas las preocupaciones y situaciones a veces muy desagradables que se viven en los centros, además tienen luego que llegar a su hora de clase, estar centrados en su asignatura y en las cosas que tienen que hacer, que muchas veces
a los otros profesores se nos olvida un poco eso. Pero yo creo que sí tiene una parte positiva y es que no pierdan un poco el contacto. Exacto, con el aula. Sí, sí, que sean negativo, pocas horas, pero lo que sí que es verdad, y en eso sí que estamos de acuerdo, es que formar parte del equipo directivo debe ser algo bastante complicado, ¿no? Yo animaría también, porque yo como terapeuta he tenido, la verdad, que bastantes pacientes de la enseñanza, que provenían de la enseñanza, y sobre todo de la enseñanza secundaria, de decirlo así. Y muchos de ellos me han transmitido la idea, esta idea que decía Pablo, de que muchas veces la gente no quiere ser director ni jefe de estudios. ¿Por qué? Por lo que tú has dicho. Porque tienes que acometer un montón de problemas que, lo primero, necesitan tiempo, que lo tienes que quitar de otro sitio. Tienes que quitarlo, por ejemplo, de descanso, de relación con amigos, de relación con tu mujer o con tus hijos, etcétera. Y entonces, y luego además, no están bien pagados. Pero yo animaría desde aquí a la administración a que doten bien económicamente los salarios de toda esta gente, y sobre todo también a la gente que tenga más inquietudes, pues que dé un paso para no dejar que esos puestos estén en manos de gente incompetente. Porque yo, en algunos casos, y me lo han contado con pelos y señales muchos pacientes que trabajan en instituto, esos puestos a veces están en manos de gente que busca otras cosas diferentes, que busca promocionarse, que busca hacer carrera política, que busca otras cosas y que no busca el beneficio del centro como centro educativo. Sí, de todas maneras, yo con respecto a lo de la remuneración, no sé lo que cobran porque nunca he sido de equipo directivo, pero yo sinceramente no sé si está ahí el problema, ¿eh? Sinceramente, creo que no. Yo para mí creo que es que hay un exceso de responsabilidades que caen sobre las espaldas del equipo directivo. Muchas burocráticas, que esa es una demanda que hace mucho tiempo que está sobre la mesa, y luego aparte a muchos niveles, lo que dice él, si tienes un centro de, yo qué sé, 600 alumnos y 70 profesores, imagínate el nivel de conflictos y de problemas que hay para solucionar. Yo muchas veces me ha dado rabia cómo está organizado los centros, porque veo que hay como un equipo directivo que tiene muchas funciones y luego un claustro de profesores que se ocupa cada uno de su asignatura, punto. Entonces, yo conozco modelos de centros que funcionan más por comisiones, incluso mixtas, en las que participan familias e incluso alumnado, que eso es muy de las comunidades de aprendizaje, pero está muy chulo. Y yo siempre lo he pensado, que todos tendríamos que tener responsabilidades en la organización del centro, porque si no, no valoras... Todos deberíamos participar. Exacto. Todos deberíamos participar. Entonces, se delegara más mediante comisiones o... Pues sí que a veces hay cargos de coordinación, etcétera. Y yo creo que eso ayuda a descargar la responsabilidad y el peso del equipo directivo y también crea más responsabilidad compartida y más vínculo hacia el centro. Es que todo el mundo a mí me encantaría pasar estar en un centro así. En algún momento por alguno de estos cargos, porque yo creo que aprendes mucho de cómo te relacionas desde otra perspectiva con las familias, con los compañeros y compañeras, con la administración. Y luego, en efecto, hay una carga burocrática excesiva. O sea, el trabajo no se puede reducir muchas veces a rellenar determinados documentos, papeles, porque al final te comen el día a día. Entonces, eso es otra de las grandes de los grandes fallos de nuestro sistema educativo. A mí me gustaría que matizarais un poco, dentro del conjunto y del centro educativo, cómo debe ser la participación de profesores, dirección, alumnos, padres, barrio, etc. En vuestra experiencia, ¿cuál creéis vosotros que sería la mejor opción para que todos estos grupos diferentes de la educación en general, del centro en general, qué tendría que hacer cada uno de estos estamentos para que todo funcionara bien? No sé, ¿qué ideas o qué cosas, con qué experiencias os habéis encontrado que han sido buenas? Me gustaría que hablarais un poco de alguna experiencia que vosotros hubierais visto que ha dado mucho resultado. Pues yo puedo hablar de una. ¿Sí? Es que además ha sido muy, muy reciente. En el centro en el que yo estoy, uno de los profesores, Ismael Lozano, además lo quiero decir porque estoy muy orgullosa de este compañero. ¿Cómo has dicho que se llama? Ismael Lozano. Sí. Bueno, él junto con profesores de otro centro han hecho un proyecto de innovación educativa. Entonces, han hecho un musical en el que los alumnos lo han hecho todo.
pero todo, estoy hablando desde hacer las entradas, o sea, el papel físico de la entrada, el ticket, hasta atender a la gente cuando entraba para sentar a la gente en el teatro, desde eso, hasta las actuaciones que hacían, organizarlo todo, música, han hecho música, etc. O sea, un trabajo todo de los alumnos, pero en el que han estado implicados muchos profesores del centro, no, no los que y directamente estábamos implicados, sino muchos profesores voluntarios que hemos ayudado en el proyecto y las familias y los AMPAs de los dos institutos. Entonces, ha sido un trabajo que cuando lo hemos Amparo, visto... para que no lo sepa. Sí. Las AMPAs son las asociaciones de padres y madres de alumnos. Entonces, ha sido un trabajo en el que no solamente ha sido un espectáculo que hemos visto y que es muy bonito y con su parte educativa, sino que ha sido un trabajo en el que han estado todos a la vez. Profesores, familias, alumnos, AMPAs, etc. Entonces, el resultado ya no es solamente el espectáculo que ves, sino esa sensación de comunidad. Además, dos centros distintos de la misma localidad, los dos de Manises, creo que el otro distinto es el Pereboído, espero no equivocarme. Y entonces, eso, la sensación que te quedaba cuando terminaba el espectáculo era decir, es que hemos trabajado todos a una para conseguir esto. Y eso ha creado una sensación de comunidad y, lo que es más importante, la reflexión que ha supuesto para todos los profesores. Lo que comentábamos al terminar, en los días siguientes del espectáculo, era, tenemos que cambiar. La reflexión en general de todos los profesores era, tenemos que cambiar qué lección nos han dado en los profesores que lo han organizado, de cómo se puede trabajar de una manera más global, que los alumnos se impliquen. Los alumnos estaban motivadísimos. Es verdad que también han tenido la ayuda de consellería, etcétera, y por supuesto de la directiva de los dos centros. Pero es la sensación de decir, estamos haciendo algo nuevo, estamos haciendo algo diferente, y la reflexión que nos ha supuesto para el resto de los profesores. Es que lo quería comentar por eso, porque ha sido una cosa muy reciente y que a nivel nuestro, de profesores, de alumnos, de familias, de AMPAs, ha supuesto una reflexión importantísima. Yo creo que es necesario ahí dos cosas. Por un lado, que todos los actores que participan en la comunidad educativa, entendido como un concepto amplio, se involucren. Pero por otro lado también hay que saber repartir responsabilidades. Entonces quería contar dos experiencias. Uno son los equipos de mediación, mediadores de conflictos. Yo estoy en un instituto en el que ya se lleva 10 años. Nada más empezó una persona que estuvo en su centro anteriormente. Es un referente. Los mediadores de conflictos, los equipos de mediación, se forma al alumnado para que cuando surge un pequeño conflicto, pero que muchas veces deriva en algo mayor, ellos mismos, junto con el profesorado o junto con familias, puedan intervenir de tal forma que no siempre la vía sea la vía punitiva de expediente y expulsión. Claro. Entonces, yo me acuerdo hace años, cuando este tema empezaba, que a la gente le daba mucho miedo de cómo los alumnos van a entrar a mediar entre dos partes enfrentadas, porque se puede hacer mediación entre alumnos, pero también entre profesorado y alumnado, claro, o entre profesorado. Es decir, ahí entran todos los actores en juego. Y le daba mucho miedo ese ceder esa responsabilidad. Yo, mi experiencia es que es un éxito absoluto. Sí. Es decir, los alumnos, ojo, con formación. O sea, esto no se deja a la buena de Dios de que cada uno lo hace como... No. El alumnado se forma durante un tiempo, además, considerable, y luego empiezan siempre en compañía de un mediador que lleva más tiempo. Pero los resultados son espectaculares. Siempre es algo voluntario, es decir, las partes enfrentadas se les proponen, nunca se les impone, y los resultados son muy buenos. Y la segunda experiencia es las tutorías entre iguales. En el centro cogemos alumnado mayor, de... ¿Aunque? Okay. Alumnado... Tutorías entre iguales. Es que hay varios nombres. Se puede llamar TEP, tutoría entre... No recuerdo exactamente las siglas que significa. También proyecto Pigmalión. Hay varios nombres para designar algo muy parecido. Y es que alumnado del propio centro mayor que ha tenido un determinado éxito personal y académico, no académico porque haya sacado muy buenas notas, solo, sino porque a lo mejor ha sido capaz de superar ciertas dificultades, es capaz de, o tutoriza, acompaña a alumnado más joven, más inmaduro, más infantil, con ciertas necesidades. Entonces se convierten en un tutor dentro del propio alumnado, una referencia entre el propio alumnado. Volvemos a lo mismo. El alumnado mayor, que suele tener pues entre 15 y 17 años, primero se forma, hace un curso, saben qué es lo que pueden hacer, qué es, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no pueden llegar. Y los pequeños... tienen, pues eso, esa referencia, ese apoyo de alguien que ellos, obviamente, para ellos es un igual, no es un profesor. Luego tienen su tutor, o sea, eso no quita que tengan su propio tutor entre el profesorado.
pero la experiencia es muy buena y nosotros hemos empezado este año con un grupo, pues unas 20 parejas, y es increíble las relaciones humanas que se dan entre ellos, como los pequeños cuando tienen una buena nota, una buena noticia, se suben corriendo a buscar a los mayores, a decirles, mira, cómo se buscan en el patio. Entonces, ese tipo de experiencias demuestras que si tú cedes parte de esa responsabilidad al alumnado, y lo mismo a las familias, responden. Claro. Y los resultados suelen ser muy buenos. Sí, respecto a eso yo quería decir que es muy interesante, por ejemplo, en el tema de los mediadores, muchos niños empiezan ya como mediadores en el colegio y cuando llegan al instituto continúan con su formación y continúan desarrollando esa labor de mediadores. Y es increíble, yo lo conozco personalmente, niños que son mediadores, que empezaron en el cole, que siguen siéndolo en el instituto, y incluso cuando estaban en primaria, los oías, cómo razonaban ellos, cómo te planteaban situaciones de mediación, y yo me quedaba con la boca abierta porque decía, ¿cómo un niño de 10 años me puede estar razonando de esta manera a la hora de resolver un conflicto? Porque han recibido una formación, como decías tú antes. No es que de repente dejen ahí los niños y que se solucione el problema, sino que han recibido una formación buenísima para eso. Y lo de la ayuda entre iguales también funciona fenomenal. Yo el mayor problema que veo, por ejemplo, es la implicación de las familias, porque hay una realidad, es que si trabajan y acaba su jornada laboral a las 8 de la tarde, pues es complicado muchas veces conseguir que la familia se implique, pero que creo que es una de las partes más importantes que habría que intentar que vinieran al centro más, ¿no? Pero que nos encontramos con esa realidad también, que no pueden, físicamente no pueden. Ahora, yo os propondría una cosa. Metámonos un poco todos en un aula. Estamos en un aula, hay un profesor, hay unos alumnos. ¿Qué pasa ahí? Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Qué hace ese profesor? ¿Qué puede hacer? ¿Qué problemas se crean? ¿Qué soluciones hay? ¿Cómo participan de alguna forma en ese aula personas que no están en ese aula? ¿La dirección? ¿Los padres? Es decir, el barrio. Es decir, metámonos en un aula. Me gustaría que dijerais algo como si estuvierais en un aula y a la gente que nos está, que puede ver este vídeo, la gente esta pudiera entrar con vosotros a ese aula y estar viendo allí lo que vosotros vais a contar. Esa pregunta es de nota, Juan. Esa... es muy complicado. Pero vamos, lo primero, yo estaba pensando, lo primero tiene que ser que el profesor se conozca muy bien a sí mismo. Claro, sí. Esa es la primera de todas. La segunda, que tenga vocación por su profesión. Y a partir de ahí, pues evidentemente hay un montón de influencias, pero la experiencia, el día a día... Pero para mí esas son las dos fundamentales. Un profesor que se conozca a sí mismo y que tenga vocación. Porque si tiene vocación, va a haber una empatía hacia el alumno, no va a ver al alumno como una carga, que a ver si acaba la clase y me voy a casa a descansar. Va incluso, hay un montón de detalles durante la clase que puedes hacer. Yo lo digo por experiencia, pero no porque sea el mejor profesor, sino cuando ves a uno con una cara un poquito así, te acercas en un momento dado, ¿te pasa algo? Claro. ¿Que es que salgamos? O sea, hay un montón de cosas que se mueven. Luego hay una influencia... que tú estás hablando de pues, su caso personal, del equipo directivo, todo eso, pero al final ahí está, es tu universo con tus alumnos, y todos somos en ese universo partes importantes. O sea, de eso que has dicho, de esto que tú dices, que te acercas al alumno y dices, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Sí, sí. Me sugería mucho lo que es el contacto emocional, claro, para mí es afectivo con los alumnos, ¿no? Es decir, ¿cómo un alumno puedes levantarle el ánimo y puedes levantarle el alma con una palabra, con mirarle, con saber que te has fijado en él, que le tienes en cuenta, que te has dado cuenta de algo, ¿no? Sí. Ojo, ¿y cómo lo puedes hundir también, ¿eh? También, que esa parte también existe, que a veces encuentras, que no sé qué profesor me ha dicho tal, no sé qué, y lo marcas, ¿eh? Mucho cuidado con eso, ¿eh? Entonces, sí es verdad que puedes levantarle o puedes ayudarle o tal, pero también lo puedes hundir, que eso es mucho más grave todavía, ¿no? Claro, ¿ibas a decir algo, Rocío? Bueno, sí, es que es claro, tantas cosas. Sí, sí, yo lo primero cuando necesito describir un aula, yo digo, mira, se me ocurre describirte dos aulas ideales. El aula ideal que a veces uno se exige, bueno, yo misma me exigía al principio, ¿no? Y que creo que muchos se exigen, que tú estás explicando y el alumnado está en silencio y... Atentos.
Todos. Bueno, y mirándote, porque lo único que puedes comprobar es si están en silencio y mirándote. Sí. Que si están atentos, eso no lo puedes saber. Porque, claro, porque yo muchas veces consigo silencio y entonces a veces los veo desconectados y digo, pues si es que no me gusta esto. Pero bueno, es un ideal de aula, ¿no? En silencio y yo puedo hablar y decir todo lo que quieras. Es el ideal de mucha gente. Y luego está otro modelo de aula ideal, que sería a lo mejor muchas horas con el mismo alumnado en el aula, que están en grupos, que están trabajando cada uno a su aire, y tú vas un poco acompañándolos, acercándote cuando te necesitan o cuando observas algo. Dos profesores en el aula, por ejemplo, porque hablando de la ratio, un día discutíamos de cuál era la ratio ideal, ¿no? Y no sé si es un profesor... Creo que esa palabra alguna gente no la puede entender. Sí, el número de alumnado por en el aula, ¿no? Vale. Que me da igual que sea 15 alumnos, por ejemplo, en cada aula, o 15 por profesor, que es un día comentábamos, ¿no? Que al final es el hecho de que tú puedas tener tiempo como para atenderlos a todos. El problema, si no, es que no puedes estar pendiente de 30 personas, ¿no? Entonces, que sean varias personas en el aula, si entra una persona de prácticas, genial. Si vienen familias a ver el trabajo que han hecho los alumnos, genial. Que tú te puedas permitir en un momento determinado, si ves un problema en algún alumno, sacártelo del aula y sentarte a charlar un ratito con él, que es una cosa que a mí me encanta, es una de las cosas que más me gustan de mi profesión. Vamos fuera. Y, exacto, sí, sí, y el tiempo que haga falta, ¿no? Y bueno, yo para mí, desde luego, la aula ideal es la segunda. Es un espacio de aprendizaje, de relación, en el que estás ahí para atender, pues, ya sea necesidades de conocimiento, de recursos educativos o de recursos personales. Yo escuchándoos, permitidme que lo diga, creo que vuestra profesión es importantísima, muy importante. Yo insisto en que la sociedad se dé cuenta de eso. Que se dé cuenta todo el mundo, todos los padres, la sociedad en general, las empresas, los organismos, que tenéis en vuestras manos algo fundamental. Tenéis el factor humano, tenéis el elemento humano, tenéis la clave de este mundo, de esta sociedad. Hay una investigación que no recuerdo los autores, pero vamos, si se busca se puede encontrar. Es en Nueva Zelanda o en Australia. Durante alrededor de 15 años siguieron a un número muy elevado de alumnos, unos 15.000, 20.000, intentando detectar qué eran o qué factores conseguían potenciar un éxito escolar determinado, ¿vale? Con encuestas, con un seguimiento escolar, o sea, es una investigación seria, es una investigación científica llevada por psicólogos y pedagogos. Al final, hay unas conclusiones y el factor que ellos detectaron, el primer factor, el principal, el fundamental, era la capacidad del profesorado por despertar, o sea, por generar unas expectativas en el alumnado de éxito, de que ellos podían hacer algo importante. Y ese era mucho más que los medios técnicos o audiovisuales que tengas en clase, la formación en la materia del profesorado, en la clase social. O sea, el primer factor era la capacidad del profesorado en despertar esas expectativas y en generar esas expectativas en el alumnado. Con lo cual, al final, es que volvemos a lo mismo de cómo habíamos empezado. La relación humana que se establece es fundamental. Puedes auparles o puedes hundirles. Entonces, y eso no es una opinión. Hasta hace, no sé, 20 años, 30 años, luego mucha gente podíamos hablar, pero eran opiniones, pero es que ya hay investigaciones. Claro, y eso está medido y está estudiado. Y además yo creo que eso es transnacional, no importa el país en el que te encuentres. Entonces, yo creo, Pablo, que un ser humano que no llegue, y esto no es fácil, pero es esencial, que no llegue a quererse a sí mismo, no puede hacer algo que sea bueno en la vida. Entonces, en un aula, si un profesor consigue que los alumnos, a través de lo que hacen, a través de la relación, se quieran a sí mismos, es decir, estén contentos íntimamente con ellos mismos, eso no lo van a olvidar en la vida. Eso va a ser importantísimo en su proyecto personal de vida, sea el que sea. Que se quieran y que se vean capaces. Sí. Tú puedes... Claro. El éxito, claro. Éxito escolar es muy relativo. O sea, éxito para algunos puede ser llegar a la universidad y hacer medicina, que aquí en España yo creo que es la que puede tener más prestigio, pero para otros puede ser tener una formación como mecánico y es tan digno como lo que va a ser médico. O sea, el éxito escolar es muy relativo. Eso depende de cada uno. Yo el concepto ese quiero decir que un alumno vaya teniendo conciencia
de quién es él, de qué es él, de quién es él, la diferencia que hay entre él y los demás, no una diferencia competitiva, sino una diferencia que él se descubra realmente quién es él. Y todo eso le vaya reconciliando consigo mismo y esté contento de aquello que él puede estar descubriendo cada día y que se sienta contento con todo eso, ¿no? Yo creo que eso es algo que hablo con ellos muchas veces y que me alegro que lo hayas hecho así porque yo se lo digo a ellos, ¿no? Cuando lo saco para hablar como tutor y tal, y por ejemplo, suponiendo que se llamara Pablo, pues le digo, a ver, tienes que empezar, son adolescentes, con lo cual tienen una edad en que puedo empezar a pensar en ti como Pablo, porque tú eres Pablo el hijo de tal y tal, Pablo el vecino de tal y tal, Pablo el alumno de este colegio, Pablo el que va al equipo de fútbol, pero primero tienes que empezar a buscar a Pablo persona, porque creo que eso es algo que les falta mucho, ¿no? Que se ven que son el hijo de tal, el alumno de tal, el pertenezco aquí, pero no acaban de pensar en ellos como personas, que son primero ellos. Y entonces es algo que le digo muchas veces a ellos también. Claro, es que eso es madurar, claro. Sí, claro, es aprendizaje, es conocerse a sí mismos, claro, ir creciendo. Yo quisiera ahora que abordáramos otro problema diferente. Y es cosas que son de este momento. De este momento del siglo XXI y de problemáticas actuales que no existían a lo mejor hace 20 años o que a lo mejor no existirán dentro de 20 años. Es decir, hay problemas, por ejemplo, que tienen que ver con, por ejemplo, estoy viendo aquí mis apuntes, a ver, la chuleta, por ejemplo, problemas que tienen que ver con la multiculturalidad. Gente, en España hay gente, en un aula puede haber gente que viene de Marruecos, o viene de Argentina, o viene de Ecuador, o viene de tal. Problemas de género, chicos y chicas, por ejemplo, no lo he dicho, pero yo fui maestro, yo tengo la, y cuando era joven fui maestro y estuve dando clases unos años. Problemas de género, yo no, nunca tuve chicos y chicas, yo siempre tuve chicos solo. En mis tiempos no había... Luego, el problema del racismo, de racismo. En una clase podéis tener diferentes razas, un chico de raza negra, otro chico que viene de Pakistán, otro chico que viene tal, por tanto, diferentes razas. Por ejemplo, pueden haber también problemas del idioma, gente que a lo mejor no entiende el idioma y hay que... El idioma es otra cosa. Y luego, bueno, este tipo de problemáticas más de ahora, de este momento, ¿qué problemas, cómo se soluciona esto? ¿Qué problemas hay? ¿Qué se hace? Pues mira, yo para empezar diría que no considerándolas un problema, eso para empezar. Exacto. Claro, exacto. Sino una riqueza. Claro, exacto. Es que parece un tópico, ¿no? Sí que es verdad que a veces parece que es un tópico como para ser tolerante y tal, pero es que es un hecho, no, de hecho, lo que es una fantasía es querer en un aula total y absolutamente homogénea, claro. Eso sí que es una fantasía. Y bueno, es una fantasía que nace de esta idea de que en primero tienes que tener estos conocimientos, en segundo estos conocimientos, cuando claro. Eso es falso. Los ritmos de aprendizaje son diferentes, las motivaciones diferentes, las circunstancias de origen son diferentes. Entonces hay una diversidad que es innata al ser humano. Entonces lo interesante sería un modelo pedagógico, un sistema de enseñanza que partiera de ahí, de algo que es la diversidad. Yo creo que lo fundamental es lo que tú dices, es la propia mentalidad del profesor de no esperar tener un aula homogénea, como decías tú, sino que nuestra realidad es la que es. Y trabajamos con diversidad de alumnado, pero igual que nuestra sociedad. Entonces, simplemente te lo planteas como una cosa normal, como lo que toca. Y lo que hay que trabajar es con respeto, que se respeten entre ellos, nosotros respetar también a los alumnos y que los alumnos respeten también al resto de sus compañeros y al profesorado. Yo incluso creo que se trata de la normalidad. Es que eso es lo normal. Eso es con lo que nos encontramos cada día. Y no sé lo que iba a decir, se me dio la cabeza. Pero vamos. Sí, una anécdota. Yo tuve uno de mis psicoanalistas que fue, yo era paciente de él, me decía, cuando yo le decía, se me ha ido a santo al cielo, me decía, bueno, pues sigamos a santo al cielo. A ver qué nos cuenta. ¿Qué pasa? Que si se da, oiga, sigamos por allá, a ver dónde llegamos, me decía. Sí. Yo también tengo que decir que a nivel legislativo sigue también programas concretos para todas estas cosas que hablas, pero que más que nada... No importa que a nivel que haya una ley que diga que hay unos programas, que está muy bien, sino que quien tiene que aplicarlo lo haga de la forma más coherente posible.
pero que sí que hay programas concretos para gente que viene de otros países y no conoce ninguna de las dos lenguas oficiales en nuestro caso. Hay programas para trabajar, en las tutorías se suelen trabajar estos temas, pero al final lo de siempre, lo que importa es que el que está en ese aula trabajando ese tema de verdad se lo cree y quiera hacerlo, o esté allí porque de rebote le ha tocado dar esa hora, ¿no? Pero que sí que existen programas. Yo quisiera conceder un poquito de tiempo, porque creo que se lo merecen, a los padres de los alumnos. Me gustaría que hablarais algo específicamente de los padres de los alumnos. Pues yo creo que los padres de los alumnos son como los alumnos, son diversos. Claro, es decir, claro. O sea, es que al final la escuela es un reflejo de la sociedad. Antes decía, cuando entras a una clase de 25, o sea, ¿qué te encuentras? Pues 25 o 30 alumnos diferentes, de diferentes, y los padres pues son diferentes. Hay gente que le cuesta mucho venir al centro, hay gente que enseguida que necesitas algo viene, hay gente hiper dispuesta a colaborar, entonces es muy complicado. Yo personalmente no percibo esta sensación de que somos menos valorados o que yo no lo he percibido así. De hecho, hay veces que hay conflictos, pero generalmente suele ser por malentendidos o porque no estás hablando en el mismo lenguaje, pero no de los mismos términos. Entonces, la sociedad, como el alumnado, o sea, la escuela es la punta de lanza de la sociedad, Pablo, de todos. Yo es que tengo una idea en la cabeza, y la idea de que un profesor no debe tener preocupaciones económicas. Eso lo digo así de tajante. Y por tanto, debe tener el sueldo que necesita para no tener preocupaciones y dedicarse íntegramente a su vocación. Pero es que es un problema en España. Yo creo que tenemos problemas más. A lo mejor el tema de la estabilidad es tan importante para el que no tiene estabilidad como para el centro que no tiene. Yo que estoy en un centro. Bueno, no por irnos al tema de la estabilidad, pero que para mí eso es mucho más importante. Claro. Creo que a nivel de remuneración, no sé lo que pensará cada uno, porque eso es muy subjetivo. Yo personalmente creo que habría otros sectores que podrían estar bastante más... Sí, por supuesto. No, es que lo digo porque no sé si a lo mejor no es mi percepción, ¿eh? Sí, comprendo que hay otros muchos sectores que están mucho peor económicamente, pero no lo digo con esa idea, lo digo con la idea de que al ser tan importante esta profesión, debería mimarse económicamente para que pudieran dedicarse. Esa es la idea que yo... No es tanto porque yo piense que otras profesiones están bien, sino más bien porque por la importancia de la profesión. Yo creo que no es la preocupación principal del profesorado ahora. Yo creo que la preocupación principal va más por tener las herramientas, el tiempo, tener el alumnado, o sea, en cuanto, por ejemplo, a la cantidad de alumnos, y, hombre, pues cuanto más mejor, ¿no? Digamos, pero que no es la principal preocupación, ni muchísimo menos, del profesorado, por lo menos en España. Yo sé que, por ejemplo, en países de Latinoamérica, pues la cuestión es muy diferente. O, pues eso, pues en otros sitios sí, pero en España no creo que sea la principal preocupación, ¿no? Volviendo a la pregunta, ¿la relación con los padres es buena? ¿Es mala? Yo creo que es como todo, ¿no? Te encuentras con familias muy implicadas, otras familias que son demasiado implicadas e intentan imponer a lo mejor ciertas cosas que no consiguen, pero que en general no es mala, ¿no? Y lo que sí que es curioso es que muchas veces ves a un alumno y no sabes muy bien, y tienes una entrevista con la familia y ya sabes por dónde tirar, tanto en positivo como en no, pero que los hijos son un reflejo de lo que viven en casa. Por eso es tan importante que los alumnos sean un reflejo de lo que vean en el aula y que lo que vean en el aula sea positivo, ¿no? Pero vamos, que pues eso, hay una gran diversidad, ¿no? Yo os haría una... ¿Qué diríais a la gente que tiene en sus manos, me refiero a la clase política, pero yo creo que hay que darle algún... No podemos salir de aquí sin darle ningún palo a la clase política, lo siento. También si hay que decir algo bueno, se dice, claro que sí, que se dice, pero digamos alguna cosa que el político, si algún político ve este vídeo, diría, esto lo tengo que hacer yo lo tengo que hacer, ¿sabes? Yo lo digo ya. Mirando a cámara, estabilidad laboral, por favor. Venga, a ver. Yo creo que en el caso de España... Llevamos casi 40 años de democracia, haremos ahora, y no sé si han sido 6 o 8 leyes educativas diferentes, y hay un famoso pacto educativo que iba a cumplirse, que ya hay dos partidos políticos que han abandonado dicho pacto educativo. Entonces, que las leyes educativas lo hagan gente que trabaja en educación en el día a día, en las aulas. Que se olviden de los partidos políticos y que cojan a gente que está en el aula de diferentes etapas educativas y digan,
vosotros os vais a encargar de hacer una ley educativa. Poneros de acuerdo porque hagáis lo que hagáis, al día siguiente el Congreso lo va a aprobar por unanimidad. Que se saque de la discusión política. Parece ser que hace unos años hubo un pacto que por una nueva ley de educación que uno de los partidos decidió no secundarlo porque eso suponía darle un balón de oxígeno al partido que en ese momento estaba en el poder. O sea, eso lo que dice Tino. Tiene que ser algo que todo el mundo se siente, que sea un acuerdo de mínimos, que no va a ser perfecto, pero que sea un acuerdo y que se ponga una ley educativa que pueda durar 10, 15, 20 años, habrá que ir renovando porque hay muchos problemas que van surgiendo y son nuevos en la sociedad, pero no puede ser que dependa del partido político que entre de turno o de los intereses de cada partido. O sea, eso es necesario que consigan un grupo de personas que saquen el tema de la política y que un grupo de expertos y que se pongan de acuerdo en unos mínimos y que a partir de ahí tiremos todos para adelante. Cada 4 años una ley de educación, esto es un desastre, porque al final es un parche sobre parche y eso no hay quien lo coja. Hay un ejemplo muy claro, perdona, que nosotros tres pertenecemos a la Red de Educación para la Ciudadanía Global de Oxfam, de Oxfam Intermont, y estuvimos en julio en un congreso con una persona que estaba dentro del pacto educativo intentando sacarlo adelante, y una de las cosas que dijo claramente era: al partido este no le interesa hacerse una foto con este otro partido porque pierde votantes, entonces por eso no se va a llegar a un pacto educativo, y el tiempo ha dado la razón. Es así. Es lamentable y triste. Bueno, pues yo, para añadir a la lista, más inversión en educación, porque somos un país que invierte muy poco en educación. Claro. Sí, bueno, yo quisiera ahora, ya vamos acabando, que dijerais cada uno algo que creéis que os apetece decir, que no se haya dicho, o alguna cuestión que queréis plantear, que no hayamos planteado. Lo que sea. Esto es un espacio de libertad total y, por tanto, cualquier cosa que queráis decir, la podéis decir. Pablo, ¿qué dirías? Pues yo me quedo con una idea en la mente que quería comentar antes, y es, estuvimos en una formación, algunos de los que estamos aquí, hace un par de semanas, donde hablábamos del tema de, bueno, qué modelo de sociedad tenemos, de dónde venimos y hacia dónde nos gustaría ir. Y básicamente coincidíamos que es un modelo de sociedad muy individualista, donde parece que uno tiene que buscar su éxito, que además si no lo consigues, ese éxito es por tu culpa, o porque no eres capaz, o porque no has sido suficientemente trabajador, independientemente del contexto que te ha rodeado. Y todos sabemos que en las aulas los niños vienen de contextos muy diferentes, con lo cual eso es una gran injusticia, o sea, culparte a ti de no haber sido capaz de llegar a... Y entonces, frente a eso, hay un modelo que se propone que básicamente viene a decir que realmente todos somos dependientes a la sociedad. Todos hemos sido dependientes cuando nacimos, eso está claro, porque éramos absolutamente dependientes. Lo seremos en la vejez, porque volveremos a ser dependientes. Lo hemos sido, o lo vamos siendo, en la enfermedad, pero yo creo que hay que educar a los alumnos, y nosotros nos tenemos que educar en que todos dependemos unos de otros, que vemos una sociedad que está interconectada y que nos tenemos que cuidar unos a otros. En lugar de fomentar ese superindividualismo, ese modelo, el sueño americano, del hombre que se construye a sí mismo solo. Y eso, claro, luego tiene otros problemas. Entonces, ese paradigma estaría bien que nos propusiéramos, al menos en nuestro pequeño círculo, intentar cambiarlo. Todos somos dependientes, todos dependemos de los demás, y si no pensemos que pasa mañana, pues, en un accidente de coche y necesitas que te hagan una transfusión de sangre de alguien que voluntaria y altruistamente te ha donado sangre, al cual ni conoces. Y ese cambio de chip, ese cambio de modelo, de no vamos a competir en las clases, no entramos en una educación en la que tú tienes que destacar sobre los demás, sino que todos juntos avanzamos y que el grupo sois todos y que os tenéis que cuidar todos, porque un día tú estás mal, pero pasado mañana se van a cambiar las tornas, a lo mejor el que está mal soy yo, o el que está mal es este. Entonces todos nos tenemos que apoyar y todos nos tenemos que ayudar para que todos avancemos. A mí eso se me había quedado antes en el tintero y quería decirlo porque me parece un cambio bastante importante respecto a lo que hoy en día vivimos. Sí. Yo, por ejemplo, se me ocurría que sí que estoy de acuerdo contigo en que tenemos una profesión maravillosa y que tenemos que ver que además nos sirve para crecer como personas. Yo, no todos los días, pero hay muchos días que me voy de la clase diciendo, jolín, me he dado cuenta de esto, de este detalle tal, y fíjate, y a mí me enriquece. Yo intento ayudar a mis alumnos, no sé lo que les llegará o lo que no, pero es que yo también crezco como persona. Y luego que comentabas tú antes, cuando nosotros hacemos cosas y otros profesores lo ven, por puro egoísmo que a lo mejor antes no se lo planteaban, decían, es que los alumnos están mejores, voy a tener menos trabajo, y al final
si tú crees en eso, tira adelante, que otro seguro claro, que te sigue, ¿no? Claro. Y creo que eso es importante. Yo quería comentar, lo hemos hablado ya en esta sesión, pero el alumno como persona, lo que decíamos antes, no solamente lanzarles un contenido, a ver quién lo va a reproducir mejor ese contenido que hemos dado, sino cuando entramos en el aula, ese primer contacto visual con los alumnos, este está bien, este está mal, este está despistado, este está cual, realmente estamos viendo a la persona. Nosotros también como profesores tenemos nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras vocaciones, etc. Pero en lo que es nuestra responsabilidad como profesores, el ver al alumno como persona, con sus conflictos, con sus dificultades, con sus problemas, etc. Porque mientras no accedamos a esa parte más humana del alumno, no vamos a poder nunca llegar a lo que queremos, que es formarlo realmente. Sí, bueno, yo en la línea de lo que estáis diciendo, ¿no? Insisto en que creo que deberíamos revisar el currículum y replantearnos cuál es realmente el objetivo de la educación, pero punto por punto, qué es realmente importante, y yo lo tengo claro, o sea, yo hace mucho tiempo ya que, bueno, hace mucho tiempo realmente no, pero cada vez me siento menos identificada con mi asignatura, que es una cosa que estamos todos súper obsesionados, ¿no?, con los contenidos de nuestra asignatura, y yo cada vez me siento más educadora, es decir, lo que dices tú, ¿no?, de cómo creces como persona. Yo recuerdo los momentos este viernes en los que he hablado con una alumna que tenía problemas con su familia, con otro que tiene una gran desmotivación que no sabe qué hacer con su vida, con otro que está teniendo muchos conflictos con compañeros, y yo ahí es donde realmente siento que estoy haciendo mi trabajo. Y lo poco que les haya podido aportar, aunque solo sea por esa media horita que estuve hablando con ellos, creo que ya es algo que vale la pena. Bueno, vamos a ir acabando. Yo diría que yo os animo a vosotros y a todas las personas que escuchen este vídeo y que se dediquen a la educación, sean profesores, centros, padres, alumnos, a construir una sociedad que no sea un mercado. La sociedad actual se habla mucho en todos los ámbitos en términos de mercado. Yo creo que hay que construir una sociedad que no sea un mercado, sino que sea conjuntos de seres humanos que intentan ser conscientes de qué tienen que hacer con este mundo, de qué tienen que hacer con ellos mismos, de cómo tienen que tratar a la naturaleza, de qué tipo de relaciones son fructíferas, constructivas, saludables, sanas, etc. Este es el tipo de mundo que yo creo que hay que construir, no simplemente un mercado, porque hay algunos que tienen mucho interés en construir un mundo que sea cada vez un mercado más grande. El último vídeo que yo he publicado en el blog hablo un poquito de eso, ¿no? Pero, y por tanto, yo doy las gracias a todos aquellos que luchan por construir ese tipo de mundo, y os animo a vosotros y a todos los profesores que escuchen este vídeo a construir ese mundo. Y ya en término particular, os puedo decir, y lo digo con una absoluta sinceridad, que me he quedado maravillado de todo lo que habéis dicho, pero auténticamente maravillado. Creo que habéis dicho cosas tan importantes, tan esenciales, tan esclarecedoras, tan dinámicas, tan de futuro, que las personas que escuchen este vídeo, yo les animo a que lo vean tranquilamente, serenamente, a que lo vean varias veces, a que os escuchen todo lo que habéis dicho y a que reflexionen sobre eso, porque de ahí pueden salir proyectos, iniciativas, transformaciones personales, etc. Por tanto, mi máxima gratitud a todos vosotros. También quiero dar las gracias a José Luis. José Luis, que está ahí detrás de las cámaras y que ha preparado aquí todo un tinglado de cámaras, de focos, etcétera, etcétera, para que esto sea posible. Es decir, no podemos hacer esto sin la parte técnica que lleva José Luis Chinesta, que está ahí, y que yo quiero agradecerle también todo su trabajo en nombre vuestro, en nombre mío y en nombre también de todos aquellos que se benefician de este blog. Este blog, siempre lo digo, tiene una finalidad, una, solo una, y es ayudaros de él para cambiaros y transformaros, y ayudaros de él para cambiar el mundo. Ese es el doble objetivo y el único objetivo de este blog. No tiene ningún otro objetivo. Por tanto, terminamos aquí. Doy las gracias a todos aquellos que escuchen este vídeo.
un saludo especial para todos los profesores y la gente que se dedica a la educación en el mundo entero y que ven este blog. Mi gratitud a todos aquellos que son suscriptores, envían comentarios, etcétera, etcétera. Y os animo a todos a realizar ese proyecto. Cambiarnos y cambiar el mundo. Muchas gracias a todos y especialmente a todos vosotros. Gracias. A ti. A ti.